Postfacio, asterisco. Dedicado a Shelley Squann. En memoria de Jerry Cohen, 1941 a 2009. Este libro ha sido una aventura, tal vez la mayor aventura de mi vida. A lo largo de tres decenios ha tenido reverberaciones más intensas que cualquier otra cosa que haya hecho. Reverbera a la vuelta de la esquina, reverbera a miles de kilómetros de distancia. A veces lo he dado por sentado, nutriéndome de él sin darme cuenta. Otras veces he tenido que luchar por él. Y otras ha amenazado con aplastarme. Pero todo el tiempo está intensamente allí. Ha vivido mucha historia y me ha ayudado a convertirme en parte de la historia de lugares cuya historia nunca conocí. Cuando concebí todo lo sólido me lo imaginé muy en grande. Una visión de la vida moderna de alcance global, una perspectiva cosmopolita que no solo abarcaría mi barrio sino el mundo entero, y que podría contribuir a dotar de poder a los hombres y las mujeres en todos lados. Al principio, a inicios de los años 80, recibió un par de críticas entusiastas, pero no parecía tener mucho impacto sobre nadie. El primer editor del libro lo ubicó en una categoría ominosa del ser, agotado indefinidamente. Era un limbo al que no podía entrar nadie. Yo ni siquiera podía conseguirlo para usarlo en mis clases. Tuvieron que pasar un par de años de comentarios odiosos y amenazas de demanda hasta que mi agente, George Burchard, logró recuperar el libro. Ahora estaba agotado, pero por lo menos yo tenía los derechos. Ahora había una posibilidad de que el libro llegase a tener futuro, de que, después de todo, llegase al mundo. Y entonces, incluso mientras me sentía descorazonado, a mi libro lo estaban descubriendo al otro lado de diversos océanos. Apareció en una gran variedad de lugares, el Reino Unido, Gracias, Verso, Italia, Suecia, España y México, Brasil. Era especialmente impactante como sonaba en América Latina. Durante años los intelectuales de la región habían rechazado todo el paradigma, moderno, como un arma ideológica de Estados Unidos o, o del norte. Pero en todo lo sólido muchos latinoamericanos parecieron encontrar una visión de lo moderno que les daba la sensación de ser sobre ellos. Esto me llevó a visitar Brasil en el verano de 1987. Era un momento raro. Por usar la frase de Andy Warhol, fui famoso 15 minutos. Cuando llegó el avión me esperaban periodistas, la gente me paraba por las calles, los automovilistas tocaban el claxon, tarde, de noche, desconocidos me llamaban por teléfono. Todo lo que decía parecía despertar aplausos atronadores. Me aclamaba gente de todos los órdenes sociales de Brasil, desde intendentes y gobernadores provinciales hasta encargados de taller de la Unión de Obreros Metalúrgicos, el sindicato de Lula, cocineros y empleados de cocina uniformados de mi hotel de Sao Paulo, hasta una cantante de jazz. Que dejó de cantar para señalarme, y un alfarero que salió corriendo de su tienda y me hizo una hermosa reverencia para decir gracias. Día tras día no hice otra cosa que hablar sobre todo. La gente me pedía más y yo, feliz, accedía. Y tuve muchísimas conversaciones emocionantes con perfectos desconocidos. En una mesa redonda, después de explicar la revolución rusa, me pidieron que explicase mi vida onírica, soñaba en Brasil, cómo eran mis sueños en comparación con los de Estados Unidos, después, en el avión en el que regresaba a casa, vi la respuesta. Todo mi mes en Brasil había sido un sueño. Una vez, en un programa de radio, pregunté por qué les gustaba tanto a los brasileños. Un hombre del público respondió, eres un gran comercial de la libertad de expresión. La frase me desconcertó, pero no tardé en entenderla. Para los brasileños era un momento de esperanza. Estaban saliendo de las sombras después de años de guerras sucias. La gente estaba saliendo de la cárcel. Los amigos y los niños habían dejado de desaparecer. Estaba empezando a volver la libertad de expresión. ¿Podría yo, saturando el aire al hablar, ayudar a que regresase? Eso era lo que quería decir al hombre del público. Años después me pregunto si habré sido de ayuda. Es la pregunta equivocada. De lo que se trataba era de que Brasil estaba en medio de algo, estaba en proceso de convertirse en un lugar moderno y democrático, y mi libro y yo íbamos con la corriente. Era una buena corriente. Brasil fue emocionante, pero tuvo también consecuencias felices. Todo ese ruido ayudó a convencer a los editores norteamericanos de que mi libro podía tener futuro en Estados Unidos. La filial norteamericana de Penguin sacó en 1988 una edición en rústica, que incluía un prefacio, que figura en esta edición, en el que se habla de Brasil y de Dostoyevsky. Tal como ocurrió con la edición inglesa que publicó Verso, la estadounidense de Penguin ha tenido ventas limitadas pero constantes a lo largo de tres decenios. En los años 90, gracias a la moderna magia de la traducción, el libro llegó a Portugal, donde, según me dicen, el portugués es muy diferente del de Brasil, y a Turquía y a Irán y a Polonia y a China y otra vez a Brasil, donde hace apenas un par de años salió una nueva traducción. Mi libro, como parte de un paisaje en expansión, ha andado por allí casi 30 años. En Estados Unidos el libro ha hecho que ocurriesen algunas cosas agradables. El cineasta Beck Burns, después de leer mi capítulo de Nueva York, me incluyó en su documental de 7 horas History of New York, que estaba creando para PBS. Es una serie fantástica, el mejor proyecto visual en el que he tenido que ver en mi vida. A lo largo de los años se lo ha exhibido como parte del repertorio, desempeña un gran papel en campañas recurrentes de financiamiento para PBS, y me dio toda una nueva identidad. Todavía me paran por las calles o en el City College de Nueva York, me tocan el claxon desde algún camión personas que solo me conocen como Berman el Urbanista, ese personaje que sale en televisión. Pero más que nada hablo en escuelas de todo Estados Unidos, de todo el mundo. En las escuelas es donde me siento como en casa, y las escuelas parecen ser el lugar en el que la gente se siente más cómoda conmigo. Las cosas agradables y las cosas desagradables que dicen sobre el libro no han cambiado mucho, aunque gran parte del mundo se ha puesto de cabeza. Trato de hablar sin reparar en géneros, lo que en las escuelas quiere decir sin reparar en los departamentos mostrarles a los que se ocupan de literatura cuán profundamente se inserta la literatura moderna, o por lo menos mucha de ella, en la realidad urbana y mostrarles a los arquitectos o a los planificadores de qué manera sus proyectos y paradigmas emanan a partir de discursos y mitos culturales ya desarrollados. Cuando converso con urbanistas, quieren hablar más que nada sobre Jane Jacobs y Robert Moses, estrellas polares de mi capítulo sobre Nueva York. Están fascinados por los años turbulentos en los cuales de pronto, en Nueva York y en otras ciudades estadounidenses, los hombres y las mujeres empezaron a pensar y actuar como ciudadanos y empezó a existir un público urbano. Yo estuve allí mientras todo eso ocurría y me encanta contarlo. Sigue sonando fresco y vital. Lo que detuvo a Robert Moses fue una gran oleada de aprendizaje colectivo. Los norteamericanos llegaron a ver que sus ciudades no podían darse por sentadas, que eran mortales y vulnerables, que tenían que ser nutridas y cuidadas y la gente común y corriente tuvo la capacidad de captar la idea y actuar a partir de ella. En Nueva York y en otras ciudades, pese a sus muchas polarizaciones, se amplió el horizonte de la empatía. La gente llegó a ver el sentido de mantener vivos los barrios de otra gente, incluso si esa gente no le gustaba y si nunca iba a ir a su barrio ni compartiría su vida. Los años 60 tuvieron millones de personas comunes que no solo querían a sus ciudades, sino que pensaban como ciudadanos. A medida que se desarrollaba este público, se iba achicando rápidamente él. Levensraun de los burócratas imperiales. Cuando Moses murió, en 1981, había llegado a sentirse, como tantas de sus víctimas, desplazado. Pero era asombroso, pasmoso, que hubiese ocurrido eso. ¿Cómo pudo pasar? ¿Habrá algo que pueda hacer que pase de nuevo? No sé las respuestas, se podría decir que las respuestas flotan en el aire, pero el solo explorar las preguntas constituye una educación para todos nosotros. Junto con mis relatos de moderno progreso y crecimiento, se cierne una historia vivida de moderno colapso y desolación, las ruinas del Bronx del Sur. En los años 70 yo caminaba obsesivamente por esas ruinas, como si intentase penetrar hasta algún núcleo místico. Mi búsqueda de un núcleo de significado dentro de las ruinas es una de las fuerzas que impulsa todo lo sólido. Y le da vida. Pero después, mientras pasaban los años, empecé a sentir que las ruinas eran demasiado para mí y me mantuve alejado. Nunca pensé que eso cambiaría en el curso de mi vida, no podía imaginarme cómo. Pero después era 2005, y yo iba en el tren elevado al zoológico del Bronx con mi hijo y toda su clase. Cuando pasamos directamente por donde yo sabía que estaba el desastre, me puse de pie, estiré el cuello, me preparé y... Ya no estaban las ruinas. En lugar de ellas, mientras el tren se dirigía al norte, vi edificios de departamentos, camiones que descargaban, chicos en bicicleta, gente mayor en sillas plegadizas. Todo el relajo cotidiano de la vida moderna en la ciudad. Miren, les dije a las maestras que iban conmigo en el tren, Parece una ciudad común y corriente. Me dijeron, bueno, ¿el Bronx no es una ciudad común y corriente? Entonces me di cuenta de lo jóvenes que eran. Cuando el Bronx se deterioraba, esas chicas ni siquiera. Habían nacido. Ahora no parecían nada especial, y sin embargo era milagroso. El Bronx del Sur de hoy es una gran historia. Un hermoso ejemplo de la resistencia de las ciudades modernas y de los hombres y las mujeres modernos, que tienen tanto la capacidad de cometer urbicidio como de superarlo, de reducir a ruinas todo su entorno y de reconstruir las ruinas, de convertir una surrealidad apocalíptica en una agradable realidad urbana común, en la que cualquiera de nosotros puede sentirse como en su casa. El otro grupo que le ha prestado atención especial a todos los sólidos son los escritores y los críticos de los departamentos de inglés y de literatura a ambos lados del Atlántico. Han disfrutado especialmente mi uso de Baudelaire respecto a la conexión entre la vida metropolitana y la vida interior. Viví muchas horas felices trabajando con Baudelaire, expresando su romance de una ciudad de multitudes que vibran con fantasías y deseos compartidos. Baudelaire imagina una nueva forma de escribir y que es también una nueva forma de desarrollo urbano y también una nueva forma de ciudadanía democrática y también una nueva forma de estar completamente vivo. Pero los departamentos de inglés y de literatura fueron también fuente de algunos ataques bastante desagradables. Denunciaban la universalidad de mi horizonte. Decían que estaba, imponiendo valores modernos, en culturas que tienen valores diferentes. Estas culturas, a veces algunas específicas, definidas geográfica o religiosa o étnicamente, a veces todas. Las culturas, se retratan como inocentes y yo como una especie de violador cultural que atropellaba su inocencia. Se puso raro. Los críticos tomaban los rasgos de la vida moderna que más les molestaban y hablaban como si fuese yo el que estaba haciendo que esas cosas ocurriesen. La ira contra mi libro se daba muchas veces junto con una reificación de la tradición, como si todas las tradiciones culturales, religiosas y políticas de la historia del mundo se pareciesen, o como si todas fuesen uniformemente benignas, o como si las personas simplemente fueran la tradición en la que crecieron. Son judíos ortodoxos, son granjeros nórdicos, son pescadores sicilianos, son comunistas devotos. Y si llegan a pensar de manera diferente, o a separarse del mundo de sus padres, o enamorarse de quien no deben, o a tener ideas equivocadas, es solo porque agitadores externos, como yo, les han confundido las ideas. Durante años me preocupé pensando, ¿cómo puedo complacer a esa gente? Tardé un tiempo en darme cuenta, olvídalo. Es todo parte de una guerra cultural que se ha venido dando desde la Ilustración una de las facetas más extrañas de la modernidad es toda la energía cultural que se vierte en una búsqueda sin esperanzas para salir de la modernidad la leyenda del gran inquisidor de dostoyevski profetiza el creciente poder de esta búsqueda es una fuente primordial del romance del totalitarismo fascista, estalinista, fundamentalista, que impulsa gran parte de la historia del siglo xx. Todo lo sólido me convierte en un participante de este conflicto mundial, no en un inocente. Así que no debería alterarme si dirigen contra mi violencia emocional. Últimamente mi libro ha estado siendo vilipendiado por izquierdistas que dicen que no es bastante de izquierda. Yo veo a la moderna sociedad burguesa como una mezcla, y llena de contradicciones, creativa así como monstruosa, semejante visión, dice un crítico reciente me señala como colaboracionista. Esto suena muy parecido a lo que algunos de los atacantes de Marx desde la izquierda, Prowon, Bakunin, solían decir de él. ¿Están tocando otra vez esa canción? Si él pudo aguantarlo, yo puedo. Un gran salto adelante en la izquierda mundial es el derrumbe del leninismo, con su romance de La Vanguardia, y su desprecio por la democracia, las libertades civiles y el pueblo. La caída del Muro de Berlín, en 1989, es un símbolo importante de este cambio. Pero incluso antes, en las instituciones de izquierda, los tiempos están cambiando. A Nelson Mandela, cuando todavía estaba encarcelado en Robben Island, lo convenció. Eso dijo Joe Slovo, comunista de toda la vida y como el uno de los dirigentes del Congreso Nacional Africano, de que una Sudáfrica libre debería tener una completa separación de poderes, un tribunal constitucional que pudiese imponer sus decisiones al gobierno, y una Carta de Derechos. Hoy queda claro para el mundo, como tendría que haber ocurrido siempre, que la izquierda está comprometida con los derechos humanos. Me alegra poder hacer correr la voz. Un derecho humano que parece embarazoso para los autores académicos y políticos, que frecuentemente lo omiten, pero que la gente verdadera sabe que es crucial para vivir una buena vida en el mundo moderno. Es el derecho de amar. Yo he escrito sobre el amor, véase Gretchen y Fausto en el capítulo 1 y la política de la autenticidad, pero no lo suficiente, escribiré sobre él ahora, en mi vejez. El amor no es un simple accesorio del significado, es algo central para lo que puede significar la vida humana. Las ideas del amor se remontan hasta la antigüedad, pero durante la mayor parte de la historia se lo ha entendido como un privilegio, aunque muchas veces trágico, que está al alcance solo de unos cuantos elegidos. Un significado primordial de la modernidad es que el horizonte del amor se abre para abarcarlos a todos. En el Fausto. De Goethe, Gretchen, una joven que hace trabajo doméstico y cuida a los niños, es transformada, por el amor, en un ser trágico. En la flauta mágica de Mozart. Interpretada en el año revolucionario de 1791, los amantes son cómicos. El pajarero papageno y su amada papagena, que se regocijan en su vulgaridad, amenazan con robarse el espectáculo. Una vez que la gente los ha visto y oído, y parte de la música más adorable de la ópera es la de ellos, le parecerá perfectamente natural hablar del amor como derecho humano. Pero, ¿qué condiciones sociales abarcará? He aquí unas cuantas. Multitudes de densidad metropolitana, en las cuales los desconocidos pueden encontrarse unos a otros y, a veces, convertirse en parejas amorosas. Libertad sexual, donde los amantes pueden, no solo sentir goces, sino aprender intimidad, y descubrirse en profundidad mutuamente. Libertad de casarse, atravesando líneas de clase, de religión y de publicidad, para hacer del amor la base de la vida que llevará adelante la vida. La libertad de casarse es una cuestión esencial. Sugiere que Romeo y Julieta es nuestra primera obra moderna, y que el musical Amor sin Barreras, de Bernstein y Robbins, nos acerca a la tragedia. De esto tratan las novelas de Jane Austen, y también las historias de Las hijas de Tevi, de Solema Leighem y el musical de los años 60 basado en ellas, El violinista en el tejado. Me he pasado mi vida trabajando en una escuela y una ciudad que, a finales del siglo XX. Se ha ido llenando más y más de inmigrantes. Nuestra cafetería del City College es un asombroso microcosmos del mundo. No obstante, muchos de los estudiantes que están en ella han crecido en familias y vecindarios cerrados y exclusivos, inmersos en tabúes sexuales y religiosos y étnicos, separados del mundo por una muralla. El amor florece donde quiere, pero para las parejas, Especialmente para las mujeres que se atreven a cruzar la raya, las potencialidades trágicas se vuelven reales. Escuchen la conmovedora canción Across the Lines, de Tracy Chapman. Sin embargo, a veces papageno y papagena logran triunfar. Se los puede ver juntos los sábados, de compras en mercados o centros comerciales, agotados pero radiantes, con carriolas y niños de colores nunca antes conocidos para el hombre. Una gran heroína del amor murió no hace mucho, una negra llamada Mildred Jeter Loving. Ella y su esposo Bauer se casaron cruzando la raya en el decenio de 1950. El Estado de Virginia hizo todo lo posible por destruirlos, dirigió sus iras especialmente sobre ella. Pero ella insistió y años más tarde la Corte Suprema, en una emocionante decisión, Loving vs. Virginia. 1967 destruyó todas las barreras al matrimonio entre blancos y negros. Algunas de las mismas son más antiguas incluso que Estados Unidos. La ley de integridad racial de Virginia se remonta a la década de 1630, no solo a la esclavitud sino a los primeros días del asentamiento europeo en lo que después sería Estados Unidos. El procurador general Bobby Kennedy y el presidente de la Corte Suprema, Earl Warren, merecen gran crédito por haberlo logrado pero los verdaderos héroes fueron los mismos Laven, Papagena y Papageno, que se enfrentaron a los dragones de un estado malévolo. El complejo de ideas. Laven tal vez se convierta pronto en la base constitucional para el matrimonio homosexual. Si eso ocurre, será una gran victoria para el derecho de amar. Y constituirá una demostración de que incluso en los países más avanzados del mundo la modernidad es algo por lo cual deben luchar hombres y mujeres. A principios del siglo XXI un estudiante de posgrado que venía de la carrera de publicidad dijo que le daba gusto estar leyendo un libro, con piernas. Me gustó la expresión, que denota productos, incluyendo productos culturales, que tienen una vida de anaquel más larga que otros. Pero ahora veo que el término tiene otro significado, más rico, la capacidad de llevar un producto a regiones con las cuales su productor nunca soñó. Eso le pasó a mi libro una generación atrás en Brasil y ahora, en el siglo XXI. Ha pasado en Irán. Como es típico de nuestra era, gran parte de ello ha ocurrido en Internet. A principios de este siglo empecé a recibir correos electrónicos de iraníes. Se presentaban. Algunos me decían que esperaban poder mencionar sus verdaderos nombres, aunque no todavía. Otros, al parecer más jóvenes, daban la impresión de ser más directos, dos o tres eran mujeres jóvenes. Decían que todo lo sólido circulaba en farsi de contrabando, y que todos habían encontrado en él una fuente de inspiración. En 2000 salió como libro, un elegante libro prohibido. El año pasado me llegó uno por correo. Algunos de mis corresponsales iraníes provenían de periódicos y revistas, todos vulnerables. Otros estaban en la notable industria fílmica Samizdat Iraní. Algunos habían sido encarcelados y torturados. Tenían en común el odio por el estado policial teocrático, pero algunos de los más viejos también decían que se sentían culpables por lo que había ocurrido en Irán en 1979. En ese momento habían hecho las cosas desastrosamente mal. Ahora esperaban tener una oportunidad de hacerlas bien. 30 años en un estado policial les había dado cierta idea de lo que significa la libertad. Un hombre dijo: Tal vez ahora Irán está preparado para ser moderno. En 2008 a 2009, los mensajes de Irán se fueron haciendo más explícitamente políticos. Un político liberal, que había estado 10 años en la cárcel, me llamó: Si podría, por favor, explicar la separación de la iglesia y el estado. Una editora me preguntó si podría explicarles a sus lectores el significado de la Carta de Derechos. El gobierno clausuró su periódico poco después. Me emocionaba estar haciendo teoría política en una situación de tanta urgencia, y me sentía orgulloso de que el Imperial Estados Unidos todavía tuviese algo que enseñar acerca de ser libre. A finales de 2008 un mensaje que recibí de Irán me decía que la corriente de mensajes que estaba recibiendo de ese país probablemente se interrumpiría pronto. Y en efecto, así fue. El Estado se estaba haciendo más capaz para censurar Internet. Y, no es que lo hayamos olvidado. Querrá decir que estamos en la cárcel. Pero saldremos. Y entonces, en el verano de 2009, allí estaban con un millón de personas como ellos, en las calles de Teherán, formando la ola verde. Y esta vez, a diferencia de lo que ocurriera en 1978 a 1979, en la multitud había mujeres. Alguien me preguntó si no me preocupaba que mi libro estuviese siendo usado con fines políticos. Contesté que me emocionaría si esa gente, o sus amigos, pudiesen usarme. El editor de un periódico del cual se apoderó después el gobierno me preguntó si tenía algún consejo. Le dije, las calles son de la gente, hablen por los derechos humanos, sigan vivos. Seré feliz si puedo ayudar a quien sea a ver todo esto, a estar allí ahora. Y más feliz todavía si mi trabajo, y el trabajo de mucha otra gente, y la misma ola verde, resulta ser parte de alguna gran corriente que avance, para Irán y para el mundo y me sentiría orgulloso de poder ir con la corriente. City College, City University of New York. Marzo de 2010.